No pico algo. Ay, no quiero entrar ni siquiera al cuarto, boluda. Yo no quiero entrar. No quiero entrar porque no sé, me da como fobia. ¿Qué? Me da fobia entrar a la pieza, al cuarto. Como cuando lo hacía en los pastos. No. Pero ahí, háblame de nuevo. Dime. No, es que me da cosa entrar al cuarto. No me gusta, me siento encerrado. Ahora. Viste, yo ya no quiero dormir más en el cuarto. No me gusta. No hay nadie que me interese. Nadie. Arre, capaz un poco las niñas, ¿sabes? Pero, pero solo porque pobre, me da cosa. ¿Sabes que me va a costar también estar? Pasa eso, como me divierto una banda, boludo. Sí, pero Eso si me vas va a a estar todo el costar tiempo también. pensando que la casa te va a votar porque te divertís conmigo, amigo, ya te votaron sin ser mi amigo, así que Sí. dejate de romper las bolas, Emma. Mal, boludo. Y Ya yo me la voy a me bancar chupo un todas las que huevo. O vengan. sea, tengo que buscar también mi estabilidad emocional porque si no me van a hacer poronga. Yo creo que acá hay un error muy grande que es no me junto con tal porque tal piensa tal. Claro, Sea de tipo, ya me cualquiera, ¿eh? chupo un huevo, total, lo mismo me van a votar, Tipo, boludo. viene por todos lados, ¿no? No te pasa a vos solo, le pasa a un montón. Todos tienen como su parte, ¿viste? No, pues, parezco, ¿cómo se dice? Me dijiste de Rumania, no sé. Sí. Sí. Ve, cariño. Ah. No, dame un mate. Dale. Dame un mate. Aparte, ¿sabés cómo se quieren matar que me ven al lado tuyo? Ellos saben que al que yo me la acerco, de esta casa no se va. Lo sabe, Lisandro lo sabe. Entonces dicen, Hugo, ahora esta se metió con Emanuel. Están re calientes. No te van a sacar más. Que también, qué sé yo, uno está, no sé, no. No sé, mi mejor consejo es hacé todo lo que te hace feliz acá adentro y brillá. Y el que no le gusta, que no mire. Y se Ay, tape los no. ojos. Never ending night. Mira un avión. Re cerca. Sí. ¿Sabes qué significa eso? Joe, Que él ah. está cerca, claro. Pensá que él te va a estar mirando. ¿Qué es lo que más le gusta que hagas? No, me pidió que no me. ¿No te pongas mal? Sí, que no me ponga mal porque sabe que me pongo re mal y que me van a pinchar. Me van a pinchar, me van a pinchar. Sí. Y más porque se va él, ¿me entendés? Sabe que me van a pinchar por ese lado. Sí, boludo, Como esta mal. mañana que me levanté y me dice, ay, ¿cómo estás? Y bueno, yo también estaría mal si se va el chino, me dice el culiado este. Ay, no, tipo, no me lo digas, cállate la boca, falso de mierda. Gracias por decirlo. Comienza la guerra, amigo. Y Julián haciendo catas. Ay, sí, Joel, por Dios. Lady Sácale Gaga, un la careta a poroto. todos estos. ¿Qué? Ya afuera vaya y hable y le saque la careta a todos estos.
Emanuel. Yo sabía que iba a pasar esto igual. Pero, a ver, de que lo creía, o sea, de que pase, no lo puedo creer, pero sabía que iba a pasar. Y ahora se van a ir personajes resarpados. Es un tema también tener que estar con el orto en el público todo el tiempo. Y sí. Y, ya no importa lo que hagamos acá, o sea. ¿Por qué no entra gente nueva ya y listo? Igual es como, para mí es como vos dijiste, ¿eh? Sacan a uno más en una placa positiva, esperan que se haga dos repechajes, entran dos personas, un hombre y una mujer. Sí. Y si no, bueno, entra esta semana, no sé. Pero esta semana que pasa algo, ¿eh? Sí. Esto no va a quedar así, ¿eh? No va a ser una nominación normal y las tres pibas. Algo va a pasar. O entra Santi, o no sé, algún estímulo fuerte va a haber. No quiero tampoco estar llorando como Floricienta por los rincones, boludo. Porque sí, si no... pero ¿sabes qué pasa? Tienes que hacerlo. O sea, por más que dure un día, bueno, viví tu duelo, boludo. Es que no se murió. No vas a... No, no se murió, pero cuando alguien representa algo en esta casa, como para muchas personas, déjame un vacío. No sé, creo yo que la vi llorar a Zoe, a Lu, a Rosina. Está bien, está mal Manzana, está mal vos. Son casi 5 personas, boludo, casi un montón. Todo por un caprichito del banana, ¿eh? Uh-huh. Yo él fue el primero, o uno de los primeros que se le paró a Lisandro. Yo fui otra, pero en su principio, con Cata. Yo me di cuenta que Chula ni a vos lo iban a votar nunca. Y Cata y yo le estábamos dando con todo, sin parar. Mm. Sí. Una pluma. En ese ahora me dicen, Juliana, prepárate que vas a hacer la prueba del líder. No, amigo. No entendí. Voy a dejarle. No, creo que dijo, si mal no recuerdo, ¿no? Dos veces seguida no puedes. Este es un mensaje para la gente. Si ustedes vienen ahorita a la casa y nosotros contestamos, nos sancionan. Nos sancionan. Así que se terminó la joda. Se terminó el estrellato, los gritos, la sonrisa, los griteríos, las corridas. No, si se gritan, nos tenemos que quedar... Si ustedes gritan, duro. Gente, nosotros nos tenemos que quedar así. No podemos reaccionar a la afuera. Tenemos prohibido por gran hermano. De levantarse. Sí, boludo. Y el hermano, no, Juliana, no. Eso no va a pasar. Ay, me siento re angustiado, boludo. Que no tenía ganas de sentirme así. ¿O no? ¿Querés que te deje solo? No, no. ¿Querés dulce? Es un momento difícil para Emovich en la casa. Encima se va Joel y se hagan el 50% del coso, boludo.
Si ya eran... Déjame hacer algo. 400 mil pesos, va a haber 200 mil. Y si no, si no ganamos la prueba, solo va a haber el 25% de los 200 mil, ¿entendés? No es nada. Uh-huh. O sea, nos vamos a agarrar todos a piñas. Y para mí, cada uno, para los que fuma, si te vienen a decir algo, le decís 7 mil pesos voy a gastar en mis puchos. Así decirlo. O sea, tipo una caja me la voy a comprar. Pues si no te matan, boludo. Uh-huh. O sea, en el sentido de que te mata la adicción. Tipo, vos que la tenés, o sea, yo si no tengo, puedo entrenar, ya fue. O sea, no hay punto, pero. O sea, imagínate una agostina sin puchos, tipo, no. No. La agostina se arranca los pelos ella misma. Sí, aparte de tipo, ya está media loca. Oh, mira esa mariposa. Sí, ya, media. Ah, pará, boludo, no me di cuenta. Capaz que sin querer le cambié la personalidad por tantos meses de encierro. Y como tuvo que ser falsa con gente para sobrevivir, se está volviendo medio chapa. Ojo. Una mariposa. Sí. ¿Ven, mariposa? Sí, es una mariposita azul con naranjita. Mental, porque al chino le cuesta lo mental, ¿viste? Más de lo más, se le hace más fácil lo físico. El chino es muy rápido para descifrar el juego, ¿viste? Mm. Lo saca al toque. Sí, al toque. Como el de los manillares. Era el toque, sacó para qué lado tenían que ir, para qué lado. Mal. Yo soy bueno para eso. Por eso me quedé re frustrado en el que perdí contra Furia, porque dije, ¿por qué si esto para mí es más fácil? Bueno, yo me quedé recaliente con el de los costos. Ahí estuve con Virginia, yo te puedo asegurar que ganaba ese liderazgo. Lo ganaba por completo. Bueno, claro, yo digo en ese mismo. Ah, ese. El de los cositos, el último. Y dije, yo apenas lo vi, dije, ya sé cómo es. O sea, me trabé en un momento y me trabé, no podía subir. No, Virginia tampoco podía, viste que el último eran dos. Sí. Bueno, se le trabó ahí, no había forma de que corra, no había forma. No, yo en un momento empecé a hacer fuerza. Amigo, ¿desayunás? Bien. ¿Te querés desayunar? Sí. Sí, está acá para... Está. Dale. ¿Me mando un par de panes? Dale. ¿Te levantó alguno? Audi, recién. Pero se le... Como que se le trabó ahí, no había forma, y fue la primera que lo hizo. ¿Entendés? Y se había enroscado en un momento y decía, no, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué haces hoy? Un día. Acá estamos. El mate de chau. ¿Cómo dormiste? ¿Ya? Sí. Tipo ahí mirando el punto fijo. Ya viste, no me podía mover porque me daba cosas que se despertara ella, todo estaba como.